nuestro consultorio de debate aquí en el matinal, porque con Mario habíamos visto este tema, ha sorprendido, ¿no? Jean-Paul Santamaría, que muy talentoso, ¿no? Bailarín, cantante. Cantante. Que ha dicho que se rehusaba a bailar con dos señoritas, bastante agraciadas, ¿no? Bastante guapas. ¿Por qué no decirlo? Pero al parecer por orden directa de su propia pareja. Es lo que dicen, ¿no? Que se había negado a bailar con Lacey Suárez o con Samantha Batallanos porque dice que le habían prohibido. Yo no creo eso honestamente, pero en todo caso en las redes sociales es lo que se especula. Entonces de ahí vamos con el tema, ¿no? El tema del sometimiento, si es que eres pisado, no pisado, toxicidad. Bueno, ¿quién mejor que Mónica Cabrejos para que nos ayude a entender ese tema de cómo es que las relaciones deberían funcionar correctamente? Bonita. Gracias, ¿cómo están, chicos? Buenos días, Julio, Mari, buenos días. Bueno, en el tema puntual de Santamaría, yo me he dado el trabajo de escuchar la llamada telefónica que hizo ayer con una de sus compañeras en el programa, en mención, y lo que yo sentí, y él dio claramente a expresar en la llamada, es que él estaba siendo solidario con Romina, que era una cuestión, a ver, porque él decía algo así: yo no voy a bailar con ellas porque una de ellas, me parece que era Lacey Suárez, ha insultado a Romina, que es mi pareja, que es su mujer. Habían tenido, eso es puntual lo que yo escuché en la llamada. Y yo creo que corresponde que ella le pida disculpas, sea de manera privada o de manera pública, a Romina, y yo siempre voy a sacar la cara por mi familia. Y yo creo que aquí está claramente la diferencia entre lo que parte de una relación tóxica y lo que parte de una relación saludable. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el amor, cualquier tipo de amor, se caracteriza por ser solidario. Es imposible amar a alguien y no ser solidario. ¿A qué me refiero? Que cuando, no sé, si tu pareja o tu esposo, en el caso de tu esposo, Mari, que tú eres casada, si alguien te hace algo a ti, de cualquier tipo de falta, tu esposo lo va a sentir. Claro. Y va a estar conmigo. Y te pasa lo mismo y te va a sostener sin que tú lo pidas, porque el amor se caracteriza por la solidaridad. Pero en el caso de ellos, la gente, como decía Mari en las redes, ha dicho que no, es que estás pisado, que hace una orden. Claro. De porque ellos dos, sobre todo él, están un poquito en este rol de el fiel de la cumbia, como le han puesto. se bajó de la orquesta de Cristian Domínguez justamente por eso. Indignado, pero, se bajó, ¿no? Sí, dijo que no, pero en realidad sabemos que era porque él ya tenía la intención de formarse como solista. Pero no podemos saber a ciencia cierta si es el fiel de la cumbia o no, sino lo que yo veo. Yeah. Y básicamente, analizando la conducta, es eso: el amor es solidario. Y aquel que te ama y no le duele lo que a ti te duele, déjenme decirles que no te ama. No te ama. O sea, es imposible que tu pareja, tu mamá, tus hermanos, es más, hasta entre amigos, es que si alguien te hace algo a ti, es una solidaridad que ni siquiera se exige. Obviamente. Eso es algo saludable. Lo que no sería saludable es que sea, en este caso, Romina la que le diga: yo no te quiero ver bailando con ella. Uh-huh. Ahí sí estamos hablando. Me dejó yo no te quiero ver bailando ni con ella, ni con ella, ni con ella. Porque no me gusta. Claro. Eso es completamente diferente porque estamos hablando de una prohibición. Y yo creo que las parejas no tienen que prohibirse absolutamente nada. Tienen que tener reglas en común y llegar a acuerdos donde ambos estén cómodos. Y hablarlo en una mesa, no te prohíbo, no le des like. Esas cosas sí van a la toxicidad. Y ese tipo de relaciones, justamente hacia ese punto queríamos llegar, ¿no? Entonces, cuando una pareja, ¿no? Sea el hombre o la mujer, se dan cuenta de que su pareja le está haciendo como que medio tóxico, ¿no? Como que está siendo muy demandante, como que comenzar a prohibir cosas chiquititas que puede ir aumentando, imagino, ¿no? Es que obviamente las prohibiciones y la toxicidad no empieza directamente con algo que es una avalancha de prohibiciones o algo muy grande, ¿no? Empiezas con esos pequeños detalles. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, déjame ver tu celular. Uy, Dios mío. Si tú no tienes... Díganme si usted... Yo sí estoy... O sea, yo considero... Empezó el debate. A ver. Porque parece que la... Sí, a ver. Dice, revisemos los celulares. ¿Tú revisas el celular de tu esposo, Mario? No, tengo el rostro así, Face ID. Claro, o sea, mi cara así. Él puede agarrar mi celular como yo también su celular sin problema alguno. No me molesta. O sea, es que mi esposo agarra mi teléfono. ¿Cuál es el problema? No es que te moleste. ¿Y la privacidad dónde queda? Es que a eso voy, Julito, sobre todo, que paren las transmisiones de TikTok. El otro día, el domingo, me saltó, estaba yo en TikTok, lo veo a Julito en BBD.
En mi vida haciendo... Yo no me pierdo también tus transmisiones. Le traigo un café, señores. Pero volviendo al tema. En los espacios privados, acabamos de ver el rompimiento de Julián y Gidá expuesto en todas las redes sociales. Y una de las características que nos ha saltado en esto es que justamente las parejas, ambos tenían, o al menos ella tenía acceso al teléfono de él. No sabemos si él al de ella, ¿no? Y encuentra, ¿no? Y encuentra. Y esa es probablemente la razón por la que cada persona tiene que tener su teléfono como algo personal. Pero ella, pues sí, pero si yo no oculto nada... No, porque no nada, es necesariamente que oculte, sino porque el teléfono es como tu cerebro. O sea, lo que uno escribe son muchas veces pensamientos. Lo que uno busca son tus deseos más profundos. Además de eso, y que todo se malinterpreta porque he sacado del contexto. Pero, Mónica, dime. Y digamos, no será, digamos, en contraposición un poquito a lo que dice Mari. Es que todas las posiciones son válidas. Exactamente. Siempre todas las posiciones van a ser válidas. ¿Eh? Pero a lo que yo me refiero es, el celular, más allá de si uno lo usa o no para sacar la vuelta y tal, el celular se ha vuelto parte de la vida de una persona, la vida privada, ¿no? En cuanto a cuentas de banco, en cuanto a que tengo ahí mi fotografía. A los correos electrónicos y pertenece a tu trabajo, a todo. Y pertenece a tu espacio personal. Claro. E individual. Claro. La mayoría de las parejas, por un tema de seguridad para garantizar la fidelidad o la monogamia, dice, toma mi teléfono. No. A mí no me molesta que tengas mi teléfono. Sin embargo, el teléfono se ha convertido en razón principal de crisis de 90% de las parejas que buscan ayuda. Y ya exactamente. Te el like, hablaste con el ex, sí, qué dijiste con los amigos, un inocente like, qué comentaste. El inocente like es tema de otro, es tema de otro consultorio de debate. Yo creo particularmente que los teléfonos son personales e individuales, que tú lo puedes develar en algún momento, como levantar tu secreto bancario frente a cuando vas a un tema judicial y dice que levanten el secreto bancario, exactamente, que levanten el secreto del teléfono, pero no considero prudente. Es mi opinión, Mari, sí. Que tu pareja tenga ese acceso a todos tus mensajes, porque eso, aunque no hagas nada, te pertenece a ti, es tu espacio, claro. Es tu momento, es tu almohada. ¿Qué opina René? René también está con nosotros. Sí, claro, o sea, siento, yo he defendido mucho ese espacio del celular, ¿no? Muchas veces, porque a veces me ha pasado con parejas que... miran el celular y lo ocultan, uno está ahí y uno voltea, ¿no? Para dar el mensaje, oye, no estoy viendo tu celular, tranquila, ¿no? O también ha pasado amigos que mientras duermen les han agarrado el dedo y le han puesto la huella digital para poder ver mientras duermen ciertas cosas. Y tú dijiste algo muy cierto. Yo dije, quien busca encuentra. Y tú complementaste diciendo que todo es interpretable. Así es. Entonces, si uno entra al espacio privado del celular... puede encontrar algo que para el 80% de la gente no es infidelidad, no representa problema alguno, pero para tu pareja... Correctamente, sí, porque has hablado con una persona que no le has comentado y por qué no me dijiste. Todo es interpretable. Entonces, para evitar malas interpretaciones, considero que los teléfonos deben ser privados porque pertenecen al mundo personal e individual de cada miembro de la pareja. Empezando por ahí, si la pareja llegó al acuerdo de que ambos tienen el teléfono y le funciona así, es válido. Mari feliz, dice, qué bueno, así tiene que ser. Feliz con eso. Pero en realidad yo tengo la posibilidad, como también mi esposo, que si quiere agarrar mi teléfono, yo agarro el suyo, no hay problema. O sea, no es que lo haga, pero si quiere hacer lo mínimo, claro. Moleste lo más mínimo. Pero no es que lo tienes bloqueado y él no sabe. No, o sea, no es que, o sea, si es que lo agarra, lo ve normal, ¿me entiendes? Y no es que lo esté revisando, ni yo tampoco. No me molesta para nada, honestamente. No te molesta que revise tu teléfono. Si lo quiere agarrar, o sea, hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Y si es que lo hace. No. ¿Tú lo has hecho? No tengo la necesidad de hacerlo. Te juro, oye. Sí, claro. Yo solamente la he mirado, no he dicho nada. Otra de las cosas que representa un elemento básico y de la toxicidad o de una relación tóxica es el constante estarle pidiendo explicaciones de dónde estás. A ver, mándame una foto, mándame la ubicación. Y seguir por GPS. Totalmente. No, más que me digan qué seguridad. Pero, ¿Sabes qué? Yo sí, tío. Mónica, ahora el mundo digital es un problema porque, por ejemplo, ¿no? Tú
tienes una cuenta en Netflix, de repente una nueva novia en Paya que tu exnovia tiene todavía una ve. Cuenta en Netflix. O, por ejemplo, pides delivery y de repente hay una dirección que la novia dice, oye, ¿esta dirección qué es? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado, Reni? No, claro, eso ocurre, Mónica, también. Pasa, totalmente. Y cuando comparten, en este tema de las relaciones, que no, como es el caso de Mari, que tiene un matrimonio de, y una relación de larga data, pero yo, en mi opinión, el teléfono, cuando uno hace esto en el teléfono del otro, ya te picó el bicho de la curiosidad. Y una vez que te entra la curiosidad a un lugar donde no debes entrar, ya pecaste. Y ya pecaste porque te haces daño tú mismo al mirar. ¿Y dónde está? Hemos visto hace unos días este drama, ¿no? Y yo vi por el GPS dónde estaba. ¡Uy, Dios! Ya, yo tenía el GPS familiar por una cuestión de seguridad, pero lo usé para una cuestión personal, para descubrir algo que a mí como mujer me demostraba que él estaba yendo a un lugar donde yo no había sido informada. Claro. Estamos hablando de un nivel de control que no le hace bien a nadie. Te dicen, sí, me estoy yendo al trabajo y el GPS te bota un sauna, te bota otra cosa, ¿no? Yo pregunto, ¿para qué? El famoso te llama Juan Mecánico. ¿Por qué te insiste tanto Juan Mecánico? Y tú no tienes ni carro, imagínate. Claro, ese es un grave problema. Claro. Pero yo me pregunto, y esto lo dejo ahí para todos los que nos están viendo y también lo dejo acá para ustedes. ¿Para qué estar en una relación donde constantemente tú necesitas validar esa fidelidad, ese amor y esa monogamia? No es desgastante, no es perder tu energía, tu valor, tu autoestima. Estar mirando el GPS que tú le has puesto por si acaso algo pasa, por seguridad de mis hijos. ¿Dónde está? ¿Y esta dirección pertenece a dónde? A la casa de la ex. Este es un bar, este es un sauna, o sea... ¡Déjalo! Y una pregunta, Mónica. O déjala. Volviendo un poquito a lo de Jean Paul. Yo entiendo que de repente no lo ha hecho por orden de su esposa Romina, pero... En el caso de él, me parece a mí que es una cuestión personal. Personal. Una solidaridad de pareja. Llevando esto un poco al debate, al señor, señora que nos está viendo, ¿puede haber ese celo de repente de si... yo tengo que hacer algo por un tema, un baile, lo que sea? Por trabajo. O por una labor. ¿Puede haber ese celo también? Claro, es normal, o sea, sentir ese... el celo viene de la inseguridad y cuando uno ama, la inseguridad es una cuestión latente porque yo te amo, pero no tengo la certeza de que tú me vas a seguir amando ni me amas en la misma intensidad que yo te amo. Ya. Entonces, cuando veo que eso es una amenaza o viene una persona, y esto le pasa a hombres y a mujeres, y en cualquier identidad sexual y orientación sexual pasa, lo ideal es hablarlo. O sea, exponer tu inseguridad, tu miedo frente a tu pareja, y eso no te hace menos valiosa ni menos valiosa. O sea, decirle, por ejemplo, no bailes con tal. No, es que ya el no bailes es un problema, porque el no bailes es un nivel de control. Pero el planteamiento ya no sería un problema el decir... No, el problema es... El problema es... Las chicas son exuberantes. El problema existe en ti desde que lo sientes. O sea, ocultar el problema es meter la basura debajo de la alfombra. Ah, ok. O sea, el problema está ahí. El gran problema viene cuando quien siente esa inseguridad tiene la urgencia de control, de decirte... Tú, no, Julio, no bailes con Mónica hoy día porque a mí Mónica me parece que es una amenaza para nuestra relación. El no bailes, si a ti te nace decir, sabes que mira, yo prefiero no bailar, es una cosa diferente, pero que alguien te prohíba hacer algo es un problema en la naturaleza de la relación porque estás hablando de control. Las personas y las relaciones no se basan en el control del otro, sino estamos hablando, volvemos al machismo y al feminismo extremo, en la necesidad de controlar a otro. Si yo me siento insegura, lo ideal sería decirle, oye, yo siento, no sé, que la presencia de fulana de tal me pone insegura y quiero preguntarte si a ti te atrae, si sientes algo por ella, te gusta. Pasa, ¿no? Sí, claro. Admitirlo sin miedo. Y preguntarle al otro también sin miedo si se siente atraído. Y si te dice que sí, ¿qué hace? Claro. Si te dice que se siente atraído. ¿Puedo confiar en ti de que esa atracción sola? Ojo, porque hay que entender que casados... Claro, es que casados y todo, podemos sentir atracción por otras personas. Claro, una última pregunta. Claro, no se trata de no sentir atracción. El mundo está lleno de posibilidades, ¿no? De tentaciones, ¿no? Ojo, hay que priorizar. Ahora, también, por supuesto,
los chicos, ¿no? No solamente las chicas, son súper controladores, ¿no? No bailes con tal. No te vistas así. A tu ex, ojo, no te vistas así, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que miden el amor en función al control que tienen sobre la otra pareja? Que es un error. Primero hay que entender que el amor no se basa en el control del otro, porque es imposible controlar los pensamientos, los mensajes, las ideas, las fantasías, los deseos, las necesidades del otro. El primer consejo es entender que el amor no se basa en el control. Yo no puedo controlar nada de lo que tú quieres ni de lo que tú quieres, por más que te quiera y te ame con todo el corazón. El consejo sería que tengo que empezar a controlar mis pensamientos de control. Renunciar a ese apego controlador en el que hemos crecido y nos hemos formado de manera sistemática a través de los años, ¿no? Quien no te quiere te expone a esa situación de inseguridad. Uno es inseguro por diferentes razones. Y lo ideal sería hablarlo abiertamente. Y el que te saca la vuelta, te la saca así le pongas un grillete con una cadena. Correcto, porque ya en pensamiento ya está deseando a otro o a otra. Entonces el control no existe. Hay que renunciar a la necesidad de control y hay que entender que nuestra pareja, nuestra esposa puede sentir atracción por otra persona, pero eso no significa que su nivel de compromiso cambie. Los ojos de Mari están desorbitados, están verdes como son, están así, en una incógnita. Todo perfecto, claro que sí. ¿Alguna vez te has puesto en esa posibilidad de que tu esposo pueda sentir atracción por alguien y eso no significa que rompe el compromiso? Te juro, no. No sé si seré ciega, seré demasiado enamorada, muy creyente, pero... No, es que de repente crees, o sea, de repente el compromiso de ustedes es mucho, o sea, es muy fuerte. Claro. Es bastante sólido, sí. Y es que es muy sólida, por eso yo estoy en paz. Y el amor se basa y las relaciones perduran más que por la atracción, por la pasión y todo lo demás, por el nivel de compromiso que tienen ambos en lo que han construido juntos. Sí. Y eso hay que entenderlo. Sí, sí, sí. Ya ves, entiéndeme, así es. Escúchame, ahora te entiendo más. Me encanta que así sea. María estaba con los ojos. Sí. También nos cela a nosotros, María. Ay, qué va a ser. Oye, escúchame, nada que ver. Tres tips ya para cerrar, para que en casa se den cuenta si es que, por ejemplo, la relación se está yendo por el lado de la toxicidad. Primera cuestión, cada cosa que tú vas a hacer, si piensas en que el otro o la otra se va a molestar, se va a poner celoso, te va a generar un problema, ¿no? Por ejemplo, me quiero poner mi vestido hermoso que tiene hoy día Mari de flores, mi minifalda. Ay, pero a fulano no le gusta. Le voy a preguntar si se siente cómodo llevándome así a la reunión de trabajo o a la reunión de padres. Primera cosa. Segunda cosa, la sensación de tener que ocultar algo que no es malo, pero que el otro lo puede malinterpretar y generar una escena o un conflicto en la pareja. Y la tercera cosa y la más importante es sentir el temor de la reacción del otro, ¿no? Creo que en una pareja no debe existir ningún tipo de temor frente a lo que tú expreses como tus sentimientos o tu conducta propia, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, tú te sientes, no sé, insegura, vamos a poner un caso de inseguridad, de celos, y le dices a tu pareja, oye, me siento insegura, y la persona, tu pareja, reacciona de mala manera. Tú siempre eres así, deberías ir al psicólogo, hazte ver. Esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando no hay una empatía en ese tipo de conversaciones, es que la situación está bastante tóxica, porque el amor también tiene empatía, tiene solidaridad, pero sobre todo tiene desapego, y eso hay que entenderlo. Eso. Las parejas no nos pertenecen, no son nuestros objetos, no son objetos de control. Mari se ríe por algo. Exactamente. Y cuando nos casamos, formamos o tenemos pareja, formamos un nuevo mundo para dos, pero los mundos individuales siguen conservándose, porque no puedo con la cara de Mari. Sí, sí, porque cada uno sigue teniendo su propio mundo, sus propios deseos, su propio espacio. Oye, y hay, Mónica, que aprenderlo a respetar. Y lo que tú dices, ¿no? Bandera roja, red flag, toxicidad, bandera roja, salir de ahí corriendo porque trae pura cosa mala. Pero tú nos das siempre cosas buenas y queremos saber en dónde te ubicamos, Mónica. ¿Dónde estás? En las redes sociales, síganme en Instagram como La Cabrejas Oficial, igual en TikTok. Te sigo, ¿eh? Por si acaso. Te voy a empezar en a seguir. Todas tus cuentas. Gracias. Ok, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Gracias, Mónica. Gracias, René. Muchas gracias. Gracias, René. Tienes más para nosotros. Así es.